para Colombia. Santander es uno de los principales lugares con los mejores planes turísticos. Vive lo nuestro, llega nuevamente a las ferias y fiestas del campesino en San Benito, Santander. En estas montañas santanderianas, rodeadas de coloridos y radiantes paisajes, se encuentra San Benito, un municipio perfumado por el suave olor que sale de sus trapiches. San Benito es un municipio de la provincia de Vélez, donde el 90% de su población es rural. Tenemos una extensión de 62 kilómetros cuadrados y nuestra principal actividad económica es la producción de panela. Pueblo que se preocupa por conservar alegremente sus costumbres culturales, razón por la que cada año sus diferentes agremiaciones, barrios y veredas se reúnen en familia para sacar adelante las festividades en honor al campesino. Lo que mandó Moisés para que la gente vea que ya está sana. Tierra de gente devota, que deja siempre el inicio en manos de Dios esta celebración, donde se pide por la fertilidad y las bendiciones en el campo. Un gran esfuerzo ponen los sanbeniteños para mostrar a su municipio por medio de estos adornos. Muchas horas dedicadas a diseñar y dejar perfecto cada detalle. Ahí atrás estamos trabajando la figura de una paloma que va a significar la paloma de la paz. Y está configurada de hojitas de cacao, hojas de maíz, costal, cartón, todos esos implementos los hemos utilizado ahí. En este momento estamos haciendo la carroza para la S. Estamos fabricando una mini ambulancia. Cogimos el molde de una camilla y estamos utilizando productos reciclados. Estamos construyendo una hormiga culona. Pues hemos hecho un esfuerzo de un periodo de más o menos de 15 días de trabajo. Estamos tratando de utilizar la mayoría de materiales reciclables y del medio ambiente o naturales. Calles adornadas por la magia de estas carrozas que se robaron la mirada de sus paisanos. Espectáculo característico en estas típicas festividades. Desde el otro lado del río me tiraron un limón. La cáscara cayó al agua y el ácido a mi corazón. Tenemos nuestra palomita, como lo pueden ver, está apenas iniciando y ya la tenemos toda terminada, toda blanquita, que como lo ven es nuestra paloma de la paz, blanca. Y nos representa a todas las víctimas del conflicto armado de nuestro municipio. En esta comparsa pueden apreciar la presentación de dos bueyes que tenemos para el trabajo de nuestro campo. La carroza está hecha de payasitos porque es muy alegre y divertida y nos gusta. Esta carroza, el título de ella es Cultura Cafetera. En ella observamos todo lo que utilizamos para el trabajo del café. Bueno, para esta comparsa hemos utilizado el fique para hacer el letrero, el cascarón para hacer la esterilla donde va el letrero. También se ha utilizado el polietileno, la tela,
y la madera pues, con la cual se hizo la maquinita de moler el café. Por dentro está relleno de rusque de caña y de bagacillo del molino. Y los cachos que sí son naturales, que eso sí los conseguimos en diferentes partes de nuestro municipio. Y aquí viene una modelo y trae su traje fino, bien ceñidito a su cuerpo, adornado con pergamino. Nuestro patrono San Isidro nos regaló una herencia muy bonita, nos enseñó a labrar la tierra para obtener la comidita. El campesino cafetero, en eso sí que es maestro. Aquí tenemos el programa Aquí Vive Lo Nuestro. El esfuerzo de los participantes en estas comparsas es premiado con implementos necesarios para el trabajo en sus fincas. El tema de las comparsas es una integración que se hace con las juntas de acción comunal y con los líderes de los sectores para que ellos en representación y tomen el liderazgo de sus comunidades puedan desarrollar actividades que generen ese estímulo a la creatividad, ese estímulo a la participación comunitaria con el desarrollo de las carrozas. Son cosas muy impresionantes lo que los campesinos de San Benito y lo que las manos de nuestros amigos de cada una de las veredas pueden lograr, y este año vimos que superamos con muchas expectativas la participación del año pasado. La administración tomó la decisión de premiar la participación con un elemento que sirva para acompañar las actividades y para que se mantengan los espacios públicos como son los polideportivos, las escuelas rurales en un estado óptimo, y los apoyamos con la entrega de una guadaña para cada junta de acción comunal, junto con el premio que se les dio a la carroza que ganó, que este año fue la vereda de juntas, con la elaboración de unos bueyes para arar. Esas son actividades y son premios e incentivos que se le entregan a la comunidad para que puedan ser utilizados en comunidad, no para beneficio personal, sino para que toda la comunidad pueda sacar provecho de esas actividades. Cada vez vamos conociendo un poco más de San Benito, municipio que no deja de sorprendernos con sus actividades en pro de la conservación de su cultura y tradición. Nada mejor que estar en las ferias y fiestas del campesino en San Benito, donde se disfruta incluso trabajando. Este pueblito panelero se encuentra ubicado al sur del departamento de Santander, en la provincia de Vélez, a 214 kilómetros de distancia de la capital del departamento, municipio de costumbres culturales, donde el campesino celebra todos los años unas festividades en honor a su trabajo. Un bonito ejemplo de unión y de talento culinario se deja ver en uno de los eventos más esperados de estas fiestas del campesino, el concurso del piquete. Bueno, entonces el concurso del piquete trata de mostrar los platos típicos que se comen en la vereda, lo que a diario se consume en las diferentes parceras, en las fincas donde los campesinos laboran. Contiene, por ejemplo, pato, carne de cerdo, contiene huevos. Los famosos envueltos de mazorca. Pollo asado, la gallina cocida, el asado de hígado, chunchullo, corazón. De legumbre entonces tenemos el guacamole, el aguacate, la yuca asada, yuca cocida, papa salada. Carne fría,
Uno la conocen como muchacho, acá en San Benito, Santander. Bueno, el concurso del piquete es algo que es sabroso. El solo hecho de poder apreciar la cantidad de cosas que tenemos aquí en la región, la cantidad de carnes, de productos agrícolas que nosotros producimos en esta tierra. Los más expertos en las labores del campo participan poniendo a prueba sus destrezas en los concursos típicos y juegos campesinos, rescatando la identidad. Muy alegre, gracias a Dios, me siento muy alegre, gracias a Dios por este evento que me ha dado y por este evento que me han regalado, muchísimas gracias. Yo, bendito sea mi Dios, nunca había participado en este concurso, pero esta vez participé y me siento orgulloso de ser ganador hoy. Pues yo lo miro que es muy bonito esto, si Dios me tiene vivo, venir el año que entra nuevamente. Ir en caravana por las veredas del municipio cabalgando es una costumbre muy arraigada en la región. La cabalgata es donde se convergen diferentes estirpes sociales, el campesino que saca su caballo, el caballo que ha tenido siempre trabajo, entonces lo saca a divertirse. Las cabalgatas de acá cuentan en su recorrido con unos paisajes muy hermosos que nos brinda la olla del río Suárez, que podemos ver en diferentes momentos de la trayectoria y del recorrido que hacemos. Aparte de esto, lo más importante de la cabalgata en San Benito es que es una actividad que se puede disfrutar en familia. Salen de los rincones, de las veredas más lejanas, se colocan su mejor pinta y vienen a compartir con nosotros, con las personas de nuestros vecinos, de Barbosa, Huepsa, Santa Ana, Suaita, La Guada, de Bogotá, de Bucaramanga, y vienen acá y compartimos, eso es muy, muy bonito para que vengan a este pueblo, en serio que es divino, divino. Ya en el casco urbano son bien recibidos por la gente que espera en las calles su llegada. El detalle del almuerzo es, como ya lo habíamos dicho, es homenaje a nuestros campesinos. Es brindarles un almuerzo típico de la región. Este año les pudimos ofrecer una gallina criolla preparada por gente de acá mismo del municipio y no es sino un simple detalle para decirle al campesino muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por sacar adelante nuestra economía, muchas gracias por ser de San Benito y por acompañarnos con su arduo labor todos los días. Cada año, el arraigo por divertirse y mantener vivas estas costumbres hacen que más personas se vinculen a este tipo de actividades, cumpliendo así con lo esperado. Uno de los objetivos a cumplir en estas ferias y fiestas es poder brindar un momento de esparcimiento y diversión a esas personas que labran la tierra para darnos el vital alimento que necesitamos todos los días.
La gran cantidad de campesinos que baja al pueblo a celebrar sus ferias y fiestas es aprovechada para dar una dotación de elementos necesarios para su trabajo diario labrando la tierra. Que están esperando los campesinos para que los motiven y dar el agradecimiento por todo el trabajo que ellos desempeñan en su labor diaria. Y en este momento se están haciendo la entrega de los obsequios a los campesinos. Como pueden ver aquí al frente, se ve la gente recibiendo sus hermosos regalos. Este municipio que aprovecha el día para mostrar al mundo sus tradiciones y costumbres, en las noches disfruta de los juegos pirotécnicos. La gran cantidad de paisanos que viajan de diferentes partes del país a su pueblo natal hacen que los lazos de amistad cada vez se hagan más fuertes. Lo que me extraño no estar aquí en mi municipio por conveniencias de trabajo, por familia, de verdad, pero orgullosamente sanbeniteño. Bueno, para mí es un orgullo estar siquiera cada 6 meses aquí en San Benito con la colonia que el señor alcalde, ¿sí?, nos invita cada 6 meses o cada año a las festividades de que él saca adelante, ¿sí? La verbena popular reúne y llena el parque principal con gente que alegremente se olvida del trabajo, bailando y cantando toda la noche. Me parece, es la primera vez que estoy aquí en San Benito y me parecen buenísimas. Aquí la fiesta es muy buena. Yo los invito a todos a que vengan a gozar acá las fiestas inolvidables. Las ferias de acá son lo máximo y pues siempre que hacen ferias me vengo para acá. Son muy buenas, se las recomiendo a todo el mundo y a todo el país, muy buenas. Yo hacía mucho tiempo no me divertía así como hoy. Este espectáculo es aprovechado por nuevos artistas de la región, quienes dan el todo de sí para subir aún más la emoción de estas ferias del campesino. Tuvimos la participación de la Orquesta Internacional Son Candela, la Pandilla del Río Bravo. El día domingo tuvimos 2 orquestas más, un grupo carranguero, pero lo más importante de estas verbenas populares, y creo que lo que hay que resaltar, fue la presentación de los muchachos de la banda del municipio. A todo el país que se vinculen en este municipio, que es lo más hermoso que hay. A todo Santander, de verdad, con orgullo, con alegría, los invitamos en las próximas fiestas que hayan en San Benito, como por ejemplo como el Festival de Oviedano, para que vengan y se vinculen. Los que no han venido, que vengan. De verdad que es un orgullo sentirse de San Benito y estar en San Benito. Colombianos, si quieren divertirse, pasarla sabroso, sin problemas, si quieren ser bien atendidos, deben conocer San Benito.
Cada uno de estos espectáculos en nuestro departamento contribuye notablemente a conservar estas costumbres que nos recuerdan lo importante de vivir lo nuestro.